Bien, buenos días a todos. Vamos a hablar de aguas para hormigón. Haciendo mención, bueno, ya hubo una exposición previa sobre el tema. Hay algunos temitas que vamos a resaltar, a volver a explicar por la importancia y para tratar también de simplificar un poco más la información, ¿sí? Entonces, si hay alguna consulta o duda, siempre es bueno hacerla en su momento para que podamos ser más claros en la recepción de la información, ¿sí? Bien, entonces, vamos, continuamos con las definiciones básicas. Definición de agua. Lo primero que podemos decir del agua, insertamos nuestra cuchita, ya subimos la cuchita de trabajo, ah, aquí está, muy bien. Lo primero que tenemos para el estudio de las aguas, ya hablamos de aguas para hormigón, como una definición, sabemos nosotros de que el agua es el elemento clave en el desarrollo de las actividades, pues que no solamente sirve para la limpieza, sino también es el disolvente y en el caso del hormigón, es el componente que permite la reacción del cemento, ¿no? Considerada como la materia prima para la confección y el curado del concreto. Confección, porque sin el agua no hay ninguna reacción del cemento. Efectivamente, la escasez de agua está obligando hoy en día a todos los involucrados en la construcción a tratar de reducir el empleo del agua, porque el agua, bueno, la construcción es una de las de los rubros de la ingeniería que utiliza bastante este recurso, ¿no? Entonces, para la confección del hormigón necesitamos agua, sí. ¿Hay la posibilidad de que empleemos menos agua? Sí, es posible, eso es posible, pero lo vamos a ver cómo, ¿no? Y el curado. El curado, bueno, ya hemos ya explicado, pero vamos a repetir. El curado no es nada más que la técnica que permite emplear el agua en un proceso posterior a el fraguado. En el sentido del hormigón requiere de el empleo de agua para fortalecer, para mejorar las propiedades mecánicas. Entonces, el agua no solamente sirve para la confección, sino también para mejorar las propiedades mecánicas del hormigón después de que este ya ha sido vaciado, después de que la masa de hormigón ha sido vaciada en el cofre de la losa, en la simbra, bueno, en la simbra de la losa, en la simbra después de las columnas, de las vigas, etcétera, ¿no? Muy bien. Como es considerada materia prima, también debe cumplir ciertas normas de calidad. Hasta aquí hemos entendido nosotros de que todos los materiales que se emplean en la construcción deben cumplir normas. ¿Por qué? Vamos a tomar en cuenta que los materiales tienen que ofrecer a la estructura y a los habitantes, a los futuros habitantes de la estructura, comodidad, confort y seguridad. Y en la parte de seguridad es en donde un material para que sea empleado en la construcción debe cumplir ciertas normas. El agua es lo mismo, ¿sí? ¿Varía de país a país? Sí, variar en el sentido de que las normas se adaptan. Nosotros también tenemos normas para el uso de agua y está en función también de los recursos que tenemos. Por ejemplo, en países costeros o en países donde los recursos o los yacimientos de aguas dulces no son muy abundantes, no son abundantes, existen tratamientos de aguas saladas. Por eso aquí se hace notar que son variables, ¿no? Muy bien. Ahora, el tipo de agua que vamos a emplear y que depende, también depende del tipo de cemento que se requiere mezclar o se requiere preparar. Condiciones básicas. Lo más básico del agua. Tiene que estar limpia y fresca inicialmente. El agua que vamos a emplear nosotros tendría que estar limpia y fresca. Limpia y fresca. Pero aquí hay un detalle. Esto quiere decir que el agua tiene que ser potable
Es decir, que yo no puedo usar agua que no sea potable para la construcción, no. Por eso aquí resaltamos y decimos hasta donde sea posible. Lo básico, no tiene que tener residuos de aceites, ni residuos ácidos, ni residuos de sulfatos, ni de magnesio, ni de sodio, ni de calcio. Todos, el calcio sobre todo, son los llamados álcalis blandos. Los álcalis blandos contenidos en el agua que se van a acumular en los agregados producen un efecto en el hormigón llamado como el efecto RAS, ¿no? La presencia de álcalis hace que cuando fragúe el hormigón y ya tome forma, empiece a fisurar por la presencia de álcalis, ¿no? Las sales, los limos que son los pétreos finos. Ah, entonces no conviene que haya polvo o fino de materiales pétreos en el agua, no, tampoco conviene. Mucho menos que haya materiales orgánicos o sustancias dañinas, ¿no? Tales como las arcillas y las algas. Ah, ya. Entonces, una vez más la pregunta. ¿Tendrán que ser siempre, el agua que voy a emplear tendrá que ser potable? No. No necesariamente potable. Pero tiene que estar libre de impurezas. Es lo que podemos afirmar nosotros. El agua que estamos empleando para la construcción no necesariamente va a ser potable, pero sí tiene que estar libre de impurezas. Y eso tiene que quedar claro. Okay. Bien, entonces, ¿cuáles son las impurezas, los límites de impurezas? Y esto ya también lo comentó muy bien la exposición, ¿no? Vamos a mencionar las más importantes. De inicio, ¿qué se conoce como pH? El pH es el potencial de hidrogeniones. Sí, aquí vamos a insertar, vamos a insertar nosotros nuestro corrector de texto para tratar de entender. Ok, muy bien. Tratar de entender qué es el pH, ¿no? ¿Qué es el pH? El pH es el potencial de hidrogeniones. Ok, esto vamos a ponerle entonces un segundito que sea más vistoso. Muy bien. Y vamos a incrementar la letrita. Potencial de hidrogeniones. Esto ya es química base. Hay rangos de pH. Aquí vamos a hacer el siguiente ejercicio. Desde 1 vamos hasta 7 y desde 7 a 14. Esos son los límites de pH. ¿Sí? A 14. Estos son los límites que se encuentran cuando estudiamos pH, ¿no? 1 y 14 son los datos más diferenciales. Cuando el pH se encuentra en un rango de 1 a 7, se dice o se entiende que el fluido o el compuesto, puede ser cualquiera de los dos, tiene naturaleza ácida. Y es ácido. Lo ponemos con el dos, ¿no? Muy bien. Ácido. Y si pasa de 7 a 14, es muy probable de que sea básico. Y aquí hago una primera pregunta para todos los que están presentes. ¿Cuál es el pH del hormigón? El pH del hormigón será ácido. Si está en 7 se conoce como neutro o será básico. Bueno, aquí ya nos dice que el agua que se emplea en el hormigón está entre 6 y 8. No es ni ácido ni básico, está en este rango, aquí está, ¿no? Aquí está, está más o menos en el neutro. Entonces la consulta, ¿cuál es el pH del hormigón? Ah, este es un dato que lo va a fortalecer el que ha explicado hormigones, pero ya lo adelantamos. El pH del hormigón es de 11 a 12. Pero, ¿cómo es posible esto si y es que el agua que nosotros vamos a emplear está en un rango de 6 a 8. Ah, es sencillo. Recuerden que el agua va a reaccionar con los hidróxidos del cemento. Entonces, el pH interno del hormigón es de 11 a 12. Tiene un comportamiento básico. Esto uno tiene que tomar muy en cuenta. ¿Ok? Estos datos, por favor, no se olviden. El pH del hormigón es un dato clave, es como saber la densidad del agua. Y para un ingeniero civil,
El mínimo debería tener en la cabeza los datos de resistencia mecánica, densidad y pH interno del hormigón. Ah, bueno. Entonces, pese a que el agua tiene un potencial de hidrogeniones básico, o tiene que ser básico, no tiene que ser ni ácido ni básico, internamente el hormigón va a tener un pH básico. Ah, entonces, ingeniero, yo puedo utilizar agua básica, yo tal vez puedo utilizar pHs por encima de 9, 10, al final el pH del hormigón es básico. No. Recuerda que este estado de basicidad que va a tener el hormigón es producto de la reacción del agua con el cemento. Si tú colocas agua que ya tiene contenidos de hidrogeniones, presencia de hidrogeniones, porque vamos aquí a resaltar, de los ácidos sabemos que existe mucha presencia de potencia, bueno, hidrógeno, ¿sí? Y en el básico existe presencia de ¿qué? De hidróxidos. ¿Sí? Eso es lo que existe. Entonces, si yo utilizo agua que tiene hidróxidos, ingeniero, igual, total, el hormigón no tiene un pH básico. No. Vas a impedir la reacción correcta del cemento con el agua. Por ese mismo es que ese mismo hecho es que el agua tiene que estar en este estado, entre 6 a 8. Mucho cuidado con ese tema. Esto vamos a aclarar un poquito más cuando ya veamos hormigones, ¿sí? Pero bueno, de inicio, pH se define como uniones de 1 a 7 es ácido, de 7 a 14 es básico, 7 propiamente dicho es neutro, y el pH del hormigón es de 11 a 12. Entonces, si yo quiero emplear agua básica para el hormigón, estoy cometiendo un error fatal. Bien, esto entonces vamos a reducir en tamañito. Y hacemos el espacio para mostrar la tabla. Límites máximos. Hemos visto, se ha explicado qué es lo que podría pasar con la presencia de estos elementos. Pero vamos a aclarar un poquito. La presencia de cloruros, límites 300 ppm. ¿Qué le va a hacer la presencia de cloruros? ¿Qué pasa cuando existen cloruros presentes en el agua? ¿Qué le pasa al hormigón? El hormigón va a cambiar su estado de pH. Cloruros, sulfatos y carbonatos, que no están acá, pero son ambos, cloruros, sulfatos y carbonatos, cambian el pH interno del hormigón. Por lo mismo, al bajar el pH, le están quitando una propiedad interesante cuando el hormigón se mezcla con el acero, que se llama la película pasiva. La pasividad, se forma una película fuerte que evita que el acero se corroa al interior del hormigón. El hormigón ha sido considerado un material inteligente gracias al agua, a la reacción del agua con el cemento, que tienen un pH básico, ¿no? Básico. Cuando el agua tiene cloruros por encima de los 300 partes por millón, ¿no? O sulfatos por encima de los 200 partes por millón, tiene esta cantidad por encima, entonces el pH varía y ese ya es un problema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué le hace las sales de magnesio, las sales solubles? Estas sales que no pueden pasar de 125 ppm o 300 ppm tienen un efecto directo en el tiempo de fraguado. Nosotros sabemos que el fraguado del hormigón más o menos oscila entre 7 a 14 horas. Ese es el tiempo de fraguado aproximado. Cuando tienen muchas sales de magnesio, sales solubles, además de variar el tiempo de fraguado, que podría ser o demasiado rápido o demasiado largo, en el peor de los casos, generan zonas que no son homogéneas. Entonces vamos a tener un hormigón con diferentes zonas, zonas que tengan resistencia mecánica óptima, y son las que tengan resistencia mecánica muy pobre. Entonces hay que tener mucho cuidado con las sales. Los sólidos en suspensión. ¿Qué hacen las partículas como la arcilla, por ejemplo? Lo que hace la arcilla, como es una partícula finísima la arcilla, tiende a tapar, en el peor de los casos, parte de los poros de los agregados. Además de ensuciar el agua. Entonces, cuando el cemento quiera adicionar con el agua y quiera abrazar los agregados para hormigón, va a ser dificultoso porque los poros están sellados. Pierde adhesividad.
y si pierde adhesividad, por ende, la resistencia mecánica del hormigón tiende a bajar. La materia orgánica, wow, materia orgánica, miren, de toditos, este es el que menos presencia debería tener. Ingeniero, como yo reconozco que el agua tiene materia orgánica, es sencillito. Uno agarra un vasito, tomas una muestra de agua, vamos a ver ahorita cómo hacemos esto, ¿no? Y miras a contraluz. Si el agua tiende a tener un color verduzco, entonces existe presencia de material orgánico. ¿Pero qué le va a hacer las plantitas, ingeniero, al hormigón? No le va a hacer nada. Tenemos que ser ecologistas. Sí, eso se entiende. Está muy bien. Pero resulta que el material orgánico, ¿dónde se va a alojar? En los poros. En los poros de los agregados. Al interior de los poros, esta materia orgánica va a empezar a generar vida. Pónganse a pensar ustedes en los árboles que tienen raíces gruesas y están ubicadas en las plazas. Existen muchos ejemplos en diferentes plazas, ¿no? Distritos, centros de recreación y demás, en donde el árbol ha levantado por completo la carpeta de hormigón por la fuerza. Pasa lo mismo. Esta materia orgánica, además de generar vida, que va a generar mohos, hongos y demás, ¿no? Genera tensiones internas y esto también reacciona directamente con el cemento. Por eso es, este es uno de las materias o impurezas que tiene que estar lo menos presente posible. Mejor si no existe presencia, 0,01. ¿Sí? No tiene que existir. ¿Sí? Bien, eso hemos hecho mención a las más importantes. ¿Qué más podemos resaltar de el agua para hormigón? Aquí vemos que existe, ¿no? Vamos a hacer aquí un costadito esto. Ya, hasta este costadito. Aceites. ¿Qué? El aceite de inicio reduce la resistencia mecánica del hormigón en un 20% aproximadamente. El 20% es bastante. Los aceites. ¿Por qué producen eso los aceites? Bueno, pues porque el aceite, ustedes saben que no se puede disolver en el agua, ni viceversa. Ni el agua en el aceite, ni el aceite en el agua. Ninguno. Tienen viscosidades diferentes. Por lo mismo, hay agua que va a faltar y agua que se va a ver contaminada y el cemento no tiene con qué reaccionar. Esto afecta directamente la resistencia mecánica del hormigón. Los ácidos. Los ácidos, ya sabemos, modifica el pH interno del hormigón. ¿Sí? Los sulfatos, bueno, ya sabemos que son los álcalis blandos, ¿no es cierto? Estos van a generar, ponemos aquí una vez más, generan el efecto gas. Aquí ponemos con moléculas. Gas en el hormigón. Quitan tanta fortaleza que en el proceso ya de fraguado y endurecido empieza a fisurar terriblemente por la presencia de álcalis, sobre todo por calcio y demás, ¿no? ¿No? Los azúcares, ¿qué le va a hacer el azúcar al hormigón? Evita el fraguado. Y nosotros hemos hecho esta prueba en laboratorio. Es increíble. Hemos puesto un hormigón normal y un hormigón con azúcar. Dejamos las probetitas a la semana, la que tenía hormigón normal, con agua normal, sin impurezas, estaba muy bien. Y la probeta que tenía azúcar, pasado incluso 15, 28 días, no fraguaba. No fraguaba y eso era bastante interesante. Entonces, este ejercicio ha servido para que los alumnos de ese semestre se den cuenta el cuidado que hay que tener con el azúcar al momento de preparar el hormigón. Por eso no les conviene que estén tomando Coca-Cola cuando estén trabajando con losas, ¿sí? Los limos, ya dijimos, ¿no? Evitan la adherencia del cemento en la masa, ¿no? En la masa de hormigón, ¿sí? Las sustancias orgánicas, ya hemos comentado, ¿no es cierto? Que puede generar, en palabras simples, genera tensiones internas, ¿ya?
y esto es lo que tenemos que evitar. Y pasa lo mismo con la arcilla o el lodo, ¿no? Bien. A ver, entonces, tenemos un poco el tema de los aceites, ¿no? No son solubles en agua. Este es el gran problemita. Generan estas partículas y obviamente hay cemento que no va a reaccionar correctamente. Con el agua reacciona muy bien el cemento, pero con el aceite no. Pueden hacer el ejercicio en casa. Agarren un vasito, pesen más o menos unos 100 gramitos de cemento, no, 50, y coloquen 25 gramos de agua. Y hagan lo mismo, 50 gramitos de cemento, y ya no coloquen 25 de agua, sino 25 de aceite, y van a ver qué es lo que va a pasar. Pero de inicio la resistencia mecánica está afectada directamente, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Incluso, y aquí vamos a resaltar esta imagen, acá. Cuando se realiza la operación de mezclado, ¿sí?, hay que tener cuidado en esta etapa, ¿ya? Muchas veces, incluso el operario, el que está haciendo el trabajo, albañil, ayudante, etcétera, está trabajando en el simbrado y tiene las manos por aceite. Se contagia con un poco de aceite el hormigón y tenemos problemas. Por eso este es uno de las impurezas más dañinas que puede encontrarse en el agua. En nuestro medio existen algunos ejemplos. Hay una estructura que yo, cada vez que paso por ahí, continúo el trabajo, se puede observar que la columna ha tenido han excedido en poner aceite sobre la superficie de la madera para desencofrar, tanto así que el hormigón uno puede ver que está dañadísimo. Están tratando de separar, pero el daño ya está hecho, ¿sí? Ok. Ya tenemos aquí los ácidos, ¿no es cierto? Reacciones adversas al cemento. Sobre todo hemos dicho que baja el pH, y esto ya no es bueno. Sobre todo para los hormigones armados, ¿sí? Este es el famoso efecto de sulfatos. Los hormigones tienen en su composición, cuando están hormigones armados, generan películas pasivantes. ¿Qué son películas pasivantes? Son unas películas invisibles cuando el hormigón tiene un pH de 11 que evita que la armadura de acero se corroa. Entonces, el acero puede estar años internamente en el hormigón y el hormigón no va a tener ningún problema de corrosión, ni el hormigón, menos la barra de acero. Entonces, ¿por qué esto se está corroendo, ingeniero? ¿Qué ha pasado? Ah, seguramente tuvo sulfates, cloruros o carbonatos, ha cambiado la condición de pH, y ¿cómo se puede ver eso? Es que ya empieza a doblarse. Este hormigón, por ejemplo, en lo que vemos el de la imagen, esta imagen está mostrando que este hormigón ya está en un periodo ya de cambio, necesita una reposición. Porque cuando la armadura, cuando ustedes vean columnas en donde la armadura ya está viéndose, la armadura está dando poco a poco, esto ya es un símbolo de que es sinónimo de que el hormigón ya no cumple la función inicial. Es necesario cambiar o reforzar. ¿Sí? Miren, aquí tenemos otro ejemplo. Estas son de fuentes de Maracaibo. Hace el 2004 se hizo acá en Bolivia un proyecto de Huracón, del cual mi persona formó parte. Y queríamos ver justamente cuánto es la presencia de sulfatos, cloruros, carbonatos en nuestro medio, cómo afectan. Y ahí pudimos ver estas fotografías. Estas son fotos de Venezuela. La presencia de sales también afecta en algunos casos la condición interna del pH, y este le pasa al hormigón. Y se desnudó por completo. Tenemos la armadura aquí completamente desnuda. Esta estructura ya quiere ser demolida y ya no está ni reforzada. El hormigón ya está en proceso de corrosión. Es más barato demoler y volver a construir que reparar y restaurar todo el hormigón. ¿Sí? Por el grado de deterioro que tiene la estructura de hormigón. Los azúcares, ya hemos mencionado, evita justamente el fraguado, ¿no? Ya no va a fraguar y puede estar semanas. Hagan el ejercicio también en casita. Agarren un vasito, coloquen, saben, 50 gramitos de cemento
y en vez de añadir los 25 gramos de agua, van a añadir 25 gramos de Coca-Cola y van a ver qué le va a pasar al cementito. No fragúa, no fragúa. Dijimos que los limos se ensucian, ¿verdad? Y cuando uno ve un hormigón que no tiene un color gris, que es el característico del hormigón, tiene un color más café, ¿sí? ¿No? Más café, un poco beige, se entiende que no estaba limpio los agregados o el agua que se ha empleado también tenía impurezas. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso en los controles de asentamiento y también controles de calidad del hormigón. ¿Ya? Y esto, estas son las imágenes, ¿no? Cuando uno tiene este tipo de agüita, estas son las aguas que se consideran aguas orgánicas. Estas agüitas, ya dijimos, ¿no? Se van a alojar en los poritos, como es normal, y van a generar este tipo de agentes vivos, hongos, mohos al interior del hormigón. Todo eso también influye en la resistencia mecánica. Las arcillas, mire, en parte, bueno, si bien es una imagen que corresponde a otro efecto, ¿sí? Esto, ¿no? La falta de adherencia, excesiva porosidad, bueno, más que porosidad, excesivo fisuramiento, ¿no? Bien, entramos a la parte 2 del uso de aguas. Y en esta parte, ¿qué vamos a entender? ¿Qué son las mezclas de curano? La clasificación de las aguas que se emplean, ¿no? Si hablamos de aguas que se emplean en el hormigón, tenemos aguas que se emplean en la etapa de lavado, aguas que se emplean en la etapa de mezclado y aguas que se emplean en la etapa de curado. Tenemos aguas en estas tres etapas que se emplean para la elaboración del hormigón. De lavado, ¿a qué nos referimos? A esta operación. Bueno, entonces aquí vamos a completar lo que corresponde, ¿no? ¿Qué necesitamos lavar? ¿Por qué decimos agua de lavado? Porque es necesario el mantener limpio, ¿no? Las herramientas y equipos. Y equipos que se emplean para el uso de hormigón, ¿no? Se emplean para el preparado de la mezcla, las palas, todo lo que tiene que tener contacto con el hormigón hay que lavarlos, ¿sí? Entonces, mantener limpio todos los diferentes equipos que se emplean en la obra. Más aún, aquellas que están en contacto directo con el hormigón. Todas. Todas, 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 ¿no? Hay que lavar el mixer, hay que lavar las palas. Hay que lavar las mezcladoras, ¿no? Y en algunos casos, cuando se hace la limpieza de este tipo de elementos, el agua queda residuos al interior de la mezcladora, queda residuos. Y si esa agua tiene impurezas, al momento de realizar la mezcla, ya estamos contaminando el hormigón. ¿Esto qué nos quiere decir? De inicio, nos quiere decir esto que el hormigón requiere de un cuidado muy especial y es un cuidado que lastimosamente no se le da en obra. Existen hoy en día muchas empresas contratistas, ¿sí? Que no están ni gerentadas ni tutoriadas por ingenieros. Yo he observado que cuando van a vaciar una losa, se reúnen un grupo de personas, ¿no? Hacen el bolo como tal y toda la operación no está en lo mínimo coordinada, colocan una manguera, acá están llenando el agua hasta donde creen que es necesario, le van poniendo palas. Esas operaciones, en principio, no se está controlando la dosificación de agua, menos se está controlando la limpieza de los elementos, menos se está controlando la dosificación de agregados. Entonces, es muy posible de que ese hormigón con el tiempo no cumpla el tiempo de vida útil necesario, el proyectado, ¿no? Va la redundancia de tiempo. Toda estructura tiene un tiempo de vida útil, un tiempo de servicio. Entonces, si no se le da el tiempo en el cuidado, mínimamente en el lado de ambientes, y existen residuos aquí de agua, sucia y demás, que suele suceder, va a haber efectos directos sobre el hormigón, ¿no? Entonces,
todo lo que tiene que tener contacto con hormigón se lava. Y esa agua también tiene que estar limpia. Porque ya, si yo lavo la mezcladora y dejo residuos de un agua, y un agua que tiene impurezas, tiene, qué sé yo, presencia de limos, tiene presencia de aceites, ¿no? Porque he engrasado los motores, voy a afectar al hormigón. El agua de mezclado es eso, el agua que se emplea para limpiar las herramientas, ¿sí? A ver, aquí tenemos una pequeña definición y dice el agua que permite la hidratación del elemento. Ese es el agua de mezclado. Agua de lavado, lo que vamos a emplear, el agua que se emplea para lavar las herramientas y demás, ¿no? Tiene que estar libre de impurezas. El agua de mezclado, que es la segunda agua, es el agua que permite la hidratación del cemento, el agua que va a permitir la generación de la masa y ayuda a que el cemento tenga la fortaleza que posteriormente se transmite al hormigón, ¿no? Permite la formación de masa de hormigón. La cantidad de agua que se requiere el cemento varía entre 25 y 30%. ¿De qué depende? De la relación agua-cemento. A ver, esto lo vamos a ver aquí, ¿sí? La mezcla no es manejable si tiene poca cantidad de agua. Si tiene mucha cantidad de agua, la mezcla es más trabajable, más manejable. Pero existe un límite en la cantidad de agua que se tiene que adicionar. Ustedes seguramente cuando trabajos de construcción, lo que generalmente busca el albañil, el que está preparando el hormigón, es que el hormigón esté fluido, que fluya. Tiene que fluir. Pero cuando fluye demasiado el hormigón, pierde resistencia mecánica. En esta imagen vamos a entender mejor. Si hablamos de agua de mezclado, existe una relación clave, la relación agua-cemento. ¿Cuál es el rango? 0,45 a 0,65. Esa es la relación agua-cemento. 0,45 significa que tiene muy poca cantidad de agua. 0,65 que tiene bastante agua. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esto? Aquí vamos a ir mencionando. En 0,45, ¿sí? Es difícil trabajar, ¿no? Es difícil la trabajabilidad. El trabajo es muy difícil porque es bastante pastoso. Es una masa muy pastosa. Pero cuando vamos a 0,65, aquí ya podemos decir que es más fácil. Es fácil la trabajabilidad. 0,65, fácil la trabajabilidad. 0,45, difícil la trabajabilidad. 0,45 tiene alta resistencia mecánica. Resistencia mecánica. Mecánica. En 0,65 es de media a baja resistencia mecánica. De media a baja resistencia mecánica. Esto es necesario entender, por eso no hay que añadirle agua por añadir. El agua hay que tomar en cuenta. Si yo sé que es difícil trabajar a 0,45, pero tiene alta resistencia mecánica, ¿qué puedo hacer? Este es el problema en las construcciones, ¿no? Como es difícil trabajar porque está muy pastosa la mezcla, tienen que añadirle un poquito de agua. Tienen un poco de agua y está variando ya la resistencia mecánica del hormigón. Muy en cuenta hay que tomar esto. Por esto, generalmente se elige un término medio. El término medio que se elige es 0,5. Entonces, este es el dato. La gran mayoría de las aplicaciones de agua se hace a 0,5. Pero ojo, existen hormigones para su elaboración que según norma tienen que ser 0,48, 0,45. Es el caso del H35, el hormigón que se emplea exclusivamente para la construcción de dovelas o construcción de puentes. ¿Sí? Tiene que tener alta resistencia mecánica. Entonces, por eso ayudamos todo lo posible, no solamente con la cantidad de agua, sino también con la cantidad de aditivos que se van a adicionar, ¿no? Pero este es el que más se emplea. Pero, ingeniero, a ver, explíqueme un poquito más. No entiendo este 0,45.
A ver, aquí tenemos más o menos una gráfica de resistencia relativa según el tiempo. Vamos a agrandar un poquito esto. Agrandamos un poquito y lo vamos a explicar acá. En esta gráfica, ¿qué estamos viendo? Tenemos los siguientes. En la parte de abajo tenemos la relación agua-cemento 0.8. Es bastante agua. En la parte del medio 0.6. Y en la gráfica de arriba 0.4. Esta es la resistencia relativa en porcentaje. O sea, al 100%, si digamos, estamos hablando de un hormigón H21, 21 megapascal de resistencia mecánica, este sería el 100% de la resistencia, 80%, 60%, etcétera, según los días de curado que va a tener el hormigón, ¿no? Entonces, vemos que más o menos a los 3 días ya existe una diferencia muy notable entre un hormigón que tiene 0.8 de agua, que es bastante agua, uno que tiene 0.6 y uno que tiene 0.4. Mire, el que tiene 0.4 está ya llegando al 60% aproximadamente de su resistencia proyectada. En cambio, los otros están muy por debajo del 50%. A los 7 días, ya el hormigón que tiene 0.4% de agua está alcanzando el 80%. En cambio, los otros más o menos están llegando al 70% aproximadamente. Y a los 14 días, que es cuando se realiza aproximadamente el desimbrado, aunque conviene desimbrar a los 28 días, los 28 días hay que quitar ya toda la simbra, todos los cofres y demás, ¿sí? A los 14 días ya, este está llegando a su 90% y recién está más o menos alcanzando esa resistencia 0.608. Esta es la etapa de cuidado. Este es el periodo de cuidado. Hay que tener mucho cuidado en esta partecita. Hagamos un ejercicio. Entienda bien cómo es que se realiza el cálculo del agua para el hormigón. A ver, vamos a insertar una vez más. Vamos a insertar un código de texto para hacer el ejercicio. Ok. Vamos a suponer que según los cálculos. Ya, esto le daremos un poquito ya, este color, muy bien. Según los cálculos, nosotros necesitamos ¿cuánto? Necesitamos 100 kilos de cemento, kilogramos de cemento. Es lo que nosotros necesitamos para elaborar nuestro masa de hormigón. No estamos haciendo énfasis en el cálculo de arenas, ni gravas, o áridos, no. Solamente queremos saber cuánta agua vamos a adicionar. Y hemos llegado a determinar que necesitamos 100 kilogramos de cemento. Ok. ¿Qué hacemos? Ya. En principio, se debe decidir, ¿no? Decide ya. Esto vamos a aumentar el tamaño de letras para que pueda observarse más. Ahora. Y esto jalamos aquí, ¿no? Se decide qué porcentaje usar, qué relación utilizar. ¿Qué relación agua-cemento vamos a emplear? Ya tenemos otros ejemplos, ¿no? Puede ser 0.45, 0.5, 0.65. ¿Cuál será el más útil? 0.5, 0.45, 0.65. Vamos a hacer el ejercicio para los tres. Ojo, todos calculadorita. Sabrina, calculadora, por favor. A ver quién más está en aula. Aquí está. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes están? Ok, ya. Atento, por favor, Weimar, Diego, atentos con su calculadora. Van a hacer el cálculo de esto, ¿no? Vamos a emplear para 0.45. Ya, si utilizamos 0.45, vamos a usar que la relación de agua-cemento va a ser de 0.45. Muy bien. Esto vamos a darle formita así, ¿no? Aquí decimos, agua-cemento va a ser igual a 0.45. Estoy empleando yo esa relación. Entonces, para esta relación, decimos, ya. Esto que está dividiendo el cemento, pasa a este lado a multiplicar. Es agua sobre cemento es igual a 0.45. Lo que divide pasa acá a multiplicar.
Entonces, ¿esto qué va a producir? Esto va a ser igual a agua, va a ser igual a 0.45 por el cemento. Esto va a ser igual a decir agua es igual a 0.45 por 100. Son 100 kilos, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a medir en kilos cuánta agua necesito. ¿Cuánto sería entonces en kilos? 0.45. Entonces esto va a ser igual a decir, el agua va a ser igual a cuánto. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería? 45. Exacto, muy bien. 45 kilitos. 45 kilogramos de qué? Agua. Eso es. Revisamos otra vez, ¿no? La relación agua-cemento, que es la que estamos partiendo acá, vamos a poner eso con un celestito, es 0.45. Entonces, ¿qué va a pasar? Decimos, esto que divide para que multiplicar, agua va a ser igual a 0.45 por cemento. Muy bien. Repasamos los datos. Agua va a ser 0.45 por 100. Y haciendo la operación, vamos a decir 100 por 0.45 son 45 kilogramos de agua. Esa es la cantidad de agua que necesito si utilizo la relación 0.45. Haremos el mismo ejercicio para la relación 0.5 y 0.6. Muy bien. Para 0.5. Esto, muy bien. ¿Qué va a pasar si ahora vamos a cambiar a una relación 0.5? Lo mismo pasa, lo que divide pasa con multiplicante. Aquí va a ser 0.5 multiplicado por el cemento. Muy bien. 0.5 por 100. ¿Me va a dar cuánto? 50 kilos, Inge. Exacto. 50 kilos. Muy bien, 50 kilogramos. Ojo, estoy ya teniendo a calcular la cantidad de agua. Interesante. No deben pasar los 50 kilos. Obviamente, tiene que ser menos. Y si utilizamos la última relación, 0.65, es la que tiene menor resistencia mecánica, que va a ser 0.65 por los 100, ¿no? ¿Cuántos kilos va a ser? 65 kilos. Excelente. 65 kilos. ¿Sí? Miren, con 0.45 solo tengo que añadir 45 kilos. Obviamente va a ser bastante pastosa la masa. Va a ser muy pastosita. Pero tiene alta resistencia mecánica. Entonces muchos, como no quieren complicarse con 0.45, le ponen 0.5. Y 0.5 significa que son 50 kilogramos de agua, ¿no? Entonces, a 0.5 no va a ser ni tan pastoso ni tan fluido. Y la resistencia mecánica es media, ¿no? No va a bajar tanto. Pero si le ponen mucha agua a 0.65, ya son 65 kilos de agua, la masa va a fluir bonito, va a fluir la masa de hormigón. Pero la resistencia mecánica disminuye, ¿no? Entonces, es así como se hace el cálculo de la cantidad de agua que se emplea para hormigón. ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta? Está clarito, ¿no? ¿Sí? Ya, bueno, ustedes ya saben entonces calcular la cantidad de agua para sus hormigones. Bien, ¿qué más podemos decir? Para esta parte hablaremos del agua de curado. El agua de curado. Ya sabemos que el curado, el hormigón tiene dos procesos. Uno que es el fraguado curado. El fraguado se realiza de 7 a 14 horas y el curado, bueno, el endurecido en todo caso, es desde las 14 horas hasta los 28 días. Por eso, cuando ustedes vean hormigones, hay hormigones que están apuntalados por 28 días, es que se está esperando que el hormigón gane resistencia mecánica en los 28 días. Por eso se llama endurecido. La primera etapa, ya saben que es el fraguado, la segunda etapa, el endurecido. En la etapa de endurecido, el hormigón debe ser curado. ¿Y con qué curamos? Con el agua.
Miren, por eso se emplea bastante agua en construcción. Hemos utilizado agua para lavar. Empleamos agua para mezclar y ahora también para curar, ¿no? Es la más importante durante la etapa del fraguado y sobre todo endurecido. Sí, la etapa de endurecido sobre todo aquí, ¿no? A las de 7 a 14 horas, el hormigón va a empezar a fraguar. Ahí no hay que añadirle más agua. Cuando ya empieza a endurecer, pasadas las 14 horas, 18 horas, empieza a endurecer, ahí hay que curar. Cuando se está vaciando hormigón para vías, ¿no? Hablamos de pavimento rígido, a las 14 horas, 18 horas se hacen los cortes. ¿Han visto que, piensen ustedes, a ver, en la autopista o en vías de pavimento rígido, están cortados como galletitas, ¿han visto, no? Están cortados cuadraditos. Eso es para evitar que las fisuras crezcan. Eso se hace a las 18 horas. Haces después de las 18 horas, bueno, en un caso de las 14 horas, haces después de las 18 horas, ya va a fisurar y eso hay que entonces, para el proceso de endurecimiento, hay que añadir agua. ¿Y cuál es el objetivo de añadir agua? Ah, bueno, añadiendo agua, vamos a evitar que de forma natural el hormigón pierda el agua que tenía, ¿sí? Que se vaya hidratando una y otra vez. Cuando el hormigón está bien curado, uno puede pasar la manito, las yemas de los dedos por el hormigón y no va a dejar restos, polvos. Ese hormigón está muy bien curado. ¿Sí? Ustedes también pueden hacer el ejercicio. Agarren 100 granitos de cemento, ya saben, ahora ya saben cómo calcular, ¿no? Aquí está, ya saben cómo calcular cuánto de agua van a poner. 100 granitos serían, coloquen 50 granitos si quieren 0,5, coloquen 45 si quieren 0,75, pueden ser estos tres mismos, ¿ya? Preparen y van a ver ustedes cuál es la fortaleza de los tres hormigoncitos. Una vez que ya tienen eso, pasadas las 14 horas, van a añadirle agua. Si ustedes curan bien, van a pasar las yemas de los dedos por el hormigón y no deja polvo. Ese hormigón está muy bien curado. ¿Cuál es el problema con la falta de curado? El sol tiene tanta energía radiante que si nosotros, o si ustedes mismos colocan su mano a la vista del sol todo el tiempo, de seguro pasado ya la tarde, iniciada la noche, van a tener en algunos casos ampollas, en otros casos su piel va a estar muy seca. Y eso mismo pasa con el hormigón. El agua superficial empieza a evaporarse y obviamente incide en el aspecto del hormigón, también en la resistencia mecánica. Entonces, para esto es necesario las siguientes técnicas: pegado, inundación, paños húmedos, películas poliméricas, técnicas de vapor, espumas y aditivos. Aquí vamos a ver la siguiente imagen, ¿ya? Esta imagen vamos a ver, la voy a un poquito ampliar. Ok. Quiero que se concentren en esta imagen. Quiero que observen de esta imagen, que es esta misma, de esta imagen, observen lo siguiente. Aquí estamos haciendo más o menos un estudio del tiempo de curado y el porcentaje. Aquí dice, resistencia a la compresión, cuando hacemos el ensayo de control de calidad, ¿no? A los 28 días de hormigón, si está correctamente curado. ¿A qué es el curado? Ya dijimos, es añadir agua al hormigón 14 horas para que vaya mejorando su endurecimiento. Eso es curado. Miren, vamos a hablar aquí, estamos hablando en días. A los 37 minutos más o menos, bueno, aquí tienen 3, perdón, 3 días, 7 días. A los 3 días puede que no haya mucha diferencia, ¿no? No, no pasa nada. No, no pasa nada. La resistencia mecánica está en el porcentaje, ¿no? 7 días, y aquí hay diferencia, ¿no? Miren, esta línea de abajo es cuando no curamos el hormigón. 7 días y hay diferencia. Estamos comparando un curado permanente, si todo el tiempo estamos hidratando el hormigón. Puede ser un curado al aire, después de 7 días recién vamos a ir hidratando, y otro después de 3 días, ¿no? Al aire después. Hemos dejado
7 días hemos curado y hemos dejado al aire. Aquí hemos curado 3 días y hemos dejado al aire. Aquí no hemos curado y aquí estamos curando permanentemente, ¿no? Algunos, los primeros 3 días, mojan el hormigón y después lo dejan, ¿no? Es que se cura solito, dice, ¿no? Y esto no está bien. Miren, a los 28 días, este es uno de los más visibles, 28 días, el hormigón sin curar, más o menos está llegando a una resistencia un poquito mayor al 50%, el sin curar. El que hemos curado solo 3 días está alcanzando al 75%, un poco más. El que hemos curado durante 7 días está llegando al 90%, casi al 100%, ¿no? Y el que hemos curado 28 días ha llegado a el 100% de su resistencia. El que está siempre curado, yo he proyectado un H21, va a tener 21 megapascales, dice mecánica, si yo curo todo el tiempo. ¿Sí? Si todo el tiempo se está hidratando, alcanza el 100% de la resistencia mecánica proyectada. Esto es necesario entender. Vamos a hacer el ensayo a 90 días. Miren, este se queda. El que está sin curar se queda en ese tiempo, ¿no? En esa resistencia. Del 50 llega al 60%, nada más. Los otros también se han quedado en ese rango. El que hemos curado 7 días, un poquito aumentado. Pero el que se sigue curando, sigue incrementando su resistencia mecánica. Casi hasta el 125% podría llegar. Entonces, esto a mí como futuro ingeniero me da la idea de que es necesario curar. Tengo que curar el hormigón. ¿Y cómo voy a curar? Por cualquiera de estas técnicas. Y las revisamos rápidamente, ¿ya? Esto vamos a disminuir. Vamos a usar las técnicas de forma rápida, todas las técnicas. En principio, tenemos acá, a ver, vamos a copiar la flechita esta, muy bien. Tenemos el curado, ya. Aquí también tenemos otra tablita en tiempo. Cuando añadimos cero agua, cuando añadimos un kilogramo por metro, 2 kilogramos, 3 kilogramos, a medida que añadimos más agua, la contracción o la extracción, en todo caso, la contracción del hormigón es menor. ¿Sí? Mire, cuando no voy a añadir nada de agua, en horas ya va a empezar a contraer. Por eso empieza a fisurar más. Llega 2, 4, 6 milímetros por metro, va a empezar a contraer. Pero si yo voy a añadir más agua, 3 kilogramos por metro cúbico, entonces a las 8 horas recién está empezando a contraer, pero va a contraer menos a 1 milímetro por metro. Por eso es importante también añadir bastante agua. Ok, vemos entonces el primerito, es el regado. ¿Qué es regado? Regar. Aquí tenemos un hombre simpático, el muchacho demasiado sexy, pero está regando. Esta es la técnica más común, regado. ¿Cuál es el problema de la técnica de regado? Bueno, en esta técnica, lastimosamente, se pierde una persona que está todo el tiempo y podría estar haciendo otra actividad. Pero bueno, esta es una de las técnicas, el regado. La más común, la más empleada. La siguiente técnica, inundación. ¿En qué consiste inundación? Vamos a esto sobre todo se emplea para losas, ¿sí? Hormigones horizontales. Alrededor de toda la losa vamos a ponerle una especie de, podrían ser muritos, algo así, ¿no? Muchos colocan arena, otros colocan sedina, etcétera, y inundan como si fuera una piscina. Entonces esto está inundado completamente de agua y ahí esperamos a que el agua siga humedeciendo una y otra vez, ¿no es cierto? Vamos a darle unos 15 centímetros, inundamos por completo, le ponemos un muro. El muro suele ser sobre todo de arena, y la arena la van a reforzar con bolsas de nylon para evitar que el agua fugue, y ya, nos hemos fabricado una, entre comillas, ¿no? Fabricado, hemos elaborado una piscina, y esto está constantemente curando. Por eso esa técnica se llama inundación. La tercera técnica se conoce como paños húmedos, yo voy con tocando. Aquí estamos viendo películas poliméricas, pero en vez de que esta bolsa, podrían ser también algunas mantas. Algunos agarran frazadas, las mojan y las colocan encima, y eso está bien, ¿no?
Ojo, pasada las 14 horas, porque si coloco antes, voy a dejar las huellas de la frazada acá, ¿no? Entonces, aquí están observando ustedes, aquí, mira, aquí tiene un paño húmedo. No se ve muy bien esta imagen, vamos a tratar de ampliarlo un poquito. Sí, aquí está. Aquí hay un paño. Esto ya puede ser un polar, una manta cualquiera que está húmeda, ¿no? Está húmeda. Y esto es lo que está curando. ¿Sí? Puede también en paños húmedos también puede aplicarse a sesín. Sí, la idea es que exista una capa húmeda sobre el hormigón. Y esa se puede reforzar con películas poliméricas. Las películas poliméricas es lo que hemos visto hace un momento atrás, ¿no? Este está colocando aquí un nylon encima. ¿Sí? Va a evitar que el agua se evapore y el mismo agua va a ir hidratando una y otra. Y esta es una técnica muy importante, es la que yo he empleado alguna vez. Y da buenos resultados, películas poliméricas, ¿no? Paños húmedos reforzados con películas poliméricas tiene un mejor efecto, ¿no? Entonces, esta sobre todo es bastante versátil porque se emplea también en muros. Paños húmedos también se pueden emplear en muros, ¿no? Películas poliméricas se emplean en muros y en columnas. Aquí vemos en columnas. De las más novedosas, la técnica de vapor. En vapor existen vaporizadores y esto se realiza cuando queremos de un solo tirón, cuando se realizan vaciados monolíticos, de golpe hemos vaciado la losa, las columnas, porque existen obras así, en un solo trabajo, en una sola preparación de masa de hormigón, se vacían columnas, vigas, losas, y para que todo cure al mismo tiempo, empleamos máquinas de vapor, ¿no? Se realizan en construcciones bastante grandes. Pero es posible. Y la última que se emplean sobre todo en vías, caminos, esta es la que se empleó en la refacción de la autopista, es la adición de espumas. Se colocan espumas, se adicionan espumas, y la espuma va a hidratar el hormigón, va a evitar de que este pierda sobre todo humedad, y se va a hidratar. Esas son las técnicas que se emplean para el curar. Ok, quería dejar algunas preguntitas, no las vamos a hacer. Pero hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta, ¿todo claro?